Hola, muy buenas a todos, soy Neper. Y sí, acabo de volver por fin, después de una semana y media de estar fuera por temas de trabajo. Por fin estoy en casita. Y como podéis estar viendo, aunque no lo estaréis viendo directamente porque tengo esto tapado, ahí en el baúl tenemos tres regalitos. Así que vamos a priorizar primero esto. ¿Por qué viene todo esto? Tenemos la mini expansión y ha terminado la copa pero nos han puesto otro evento así que voy a ir poquito a poco mostrando lo que tenemos nuevo en el juego y el análisis que hicimos Yorito, Mosai y yo lo subiré si no puedo hoy patatir porque eh, acabo de llegar prácticamente y mm, con este vídeo a lo mejor ya, le, ya es demasiado para él eh, mañana que es sábado estará subido sí o sí eso y empezaré a subir el SVO de la semana anterior y el de esta que no pude eh, por temas de trabajo lo mismo que os dije eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mini expansión. ¿Qué significa una mini expansión? Pues muchos regalitos. Easy Games siempre nos suele recompensar con muchas cosas. ¿Qué tenemos? Obviamente, eh, yo he participado en el SVO, he competido en las 7 rondas, así que me han regalado 7 sobres y el emblema. El emblema ya lo tenía, así que simplemente es repetido y no, no se stackean. Y tenemos, como si una mini expansión, 5 sobres en, los diez, en lugar de los 10 habituales cuando es una expansión completa. Eh, Voy a recibirlo todo y voy a proceder a abrir. 12 sobres que hay por aquí más los 30 y muchos que tenía guardados, tendré para bastante. ¡Uh! 55 sobres. Nada mal. Hay muchas cartas buenas, sobre todo tengo mucho interés por las cartas doradas. Algunas de las agendas estaban muy chulas y obviamente tener a la líder sería espectacular. Ahora mismo hay varios líderes muy buenos en esta tirada. Tenemos a la nueva. Que es la. Que ahora es artefacto. Y han, la han resucitado muy fuertemente para el mazo de dimensional. Como también tenemos a eh, la señorita de los perros. Esa ya no está. Pero sigue siendo un líder muy bonito. Así que aprovecharlo si es que os toca. Voy a abrir esto. ¿Por qué? Si con esto más los viales que tengo. Ya me basta. Pues voy a empezar a ahorrar ya para la siguiente expansión. recordar solo falta un mes para que ya vengan 90 y muchas cartas. Y se va a una expansión muy fuerte. Así que. Habrá que compensarlo con muchas cosas que hay que conseguir nuevas. Voy a intentar ser previsor en eso. Porque me espera otra semana muy dura de trabajo dentro de nada. Y como no lo sabemos cómo va la cosa. Pues vamos a intentar ser precavidos. Así que directamente vamos con los sobres. Pack adicional, recordar Aquí tenéis tres opciones. La, esta es del pack legendario. Lo sabréis rápidamente porque os pide cristales. Tenéis la que pone pack adicional. Y la normal. La de pack adicional es mejor. Básicamente, porque tenéis más posibilidades de que os toquen las cartas de la mini expansión. Así que tirar aquí siempre que podáis. Vamos allá. A no ser que sea una mini expansión horrible y entonces no salga a compensar en nada. Así tengo suerte. Además quiero ver ciertas ilustraciones de las nuevas en animadas. Si tengo esa grandísima suerte, recuerda las, la mini expansión. Son cartas que son de dorada para arriba, la rareza. Así que. Os va a tocar muchas cosas que ya teníais. Precisamente por eso también me quiero guardar las rupias, para que gastarlas en algo que sí editar. He visto a uno que en un sobre estos 10 abierto. Le ha tocado dos líderes y ocho doradas. Eh, o eran seis, no me acuerdo. Pero le tengo mucha envidia. Una envidia insana, la verdad. <laughs> oh, primera legendaria. No está mal. Es el Fénix. Seguramente es un rugido y no habla. Lo sabía. No es un rugido, es una cosa rara. Pero bueno, esta carta la comentamos en, la, en, en el análisis de la mini expansión. Que ya os digo, lo subiré mañana a más tardar. Eh. Es un bicho dicho que por lo que pagas es muy bueno. Y si llegas a los momentos de que se activa Furia, puedes combatir con él. Y si llegas al PP10, te resta dos de PP. Pero bueno, mientras esté Georgius, eh, Jorge, no pasa nada. Eh, porque él impide que puedas perder eh, PPs máximos. O sea. Es algo que lo inutiliza este tipo de detrimentos, ya sea el del Fénix o el de los dragones negros. Cuando Jorge se vaya, pues ahí estará pensando si esto merece la pena o no. Eh, pero ahora mismo, como un combatiente así. Libre está bastante curioso porque tiene estadísticas muy grandes, no tiene guardia o cosas por el estilo, pero si llegas a tener PP 10, hace muchas cosas. Exilia 3 combates de enemigos y te cura 4 de vida. Simplemente porque has llegado a 10 PP máximo, O sea, incluso puedes jugar a él. O jugar 2 de estos y rampear la, ese último que te falta. Y ya tendrías todo lo que necesitas para curarte un montón y limpiar la mesa del rival completa. Eh, actualmente, pues estuvimos ahí debatiendo y es buen combatiente, o sea, es muy bueno. El tema es dónde demonios lo metemos. Yo creo que es una carta más pensada para lo que viene. Ahora mismo Dracónico es uno de los mejores bazos que hay en el juego, así que tampoco necesitaba demasiado de soporte. Y bueno, esta carta es una adición más para Dracónico. En este caso, lo raro es que tenga estadísticas muy gordas por coste muy reducido. Eh, es un fénix que no cabe en el mazo del fénix porque si activas el, el amuleto y después te lo robas, solo le des que es un punto de pp. Así que no sé yo dónde iría. A lo mejor, donde sí que podría ir es de cara a ilimitado, pero las cartas nuevas no se, juegan, no se meten en una mini expansión pensando en ilimitado. Así que yo creo que Cygames tiene algo bajo la manga para esta carta. Y bueno, el resto normalito. Una ardilla animada. Bueno, ya tenemos una legendaria de las nuevas, además. Ya sabéis, si tenéis aquí tenéis más posibilidades de que os toquen cartas nuevas. Nada por aquí. El pescado, eh, mira, el mazo este de, de aumentar la defensa no no lo hemos llegado a ver. Eh. Ay dios, la peor carta. Esta carta la analizamos y no le encontramos sentido ninguno. O sea, un coste tan elevado para lo que hace, habiendo cartas que hacen mejor. No, no lo vemos. Eh, no lo vimos, al menos en su momento. A lo mejor después nos sorprende C-Games. O nos sorprende a alguno que se saque un mazo debajo de la manga. Pero mm, me parece que es la peor carta de esta mini expansión. Vamos allá. Vamos uno y uno. Hay que subir el ratio, ¿eh? C Games. Vamos, KMR. ¿Y eso era un sobre todo animado? Después ya lo olvidaré en, en la grabación. Estoy pensando en... En el resto de cartas, para, si me sale alguna, recordar qué es lo que dijimos en el análisis. Ah, el dragón del mazo ese. Que no... Aquí hay varias cartas de eso, la verdad. Bueno, una carta legendaria. Mmm, bah, no es demasiado feo el avatar, al menos. Y prosigamos, que aún quedan 45 sobres y no quiero cargar demasiado patatil en el tema de datos, que acabo de volver. Ha estado conmigo trabajando allí donde Cristo perdió la sangla, así que... Necesita un poquito de reposo. Ya, y ya, encima, con lo que le viene encima de los vídeos que ya están emitidos, tengo que descargarlos, editarlos para recortar. Uf, eso va a costar. Vale, el almirante. Que no la he comentado. Bueno, después, cuando lleguemos al décimo... El almirante es una carta bastante buena. Estoy un poco desentrenado, como podéis ver. ¿eh? Llevo demasiado tiempo haciendo el loco por ahí. Y, <laughs> y estoy cansado más mentalmente que físicamente. Y no me puedo pillar vacaciones porque el lunes ya volvemos a trabajar y es algo que no puedo evitar. <laughs> ¡Oh! Mira qué bonita. Pero esta no es de la mini expansión, ¿verdad? Mmm. Esta creo que no es de la mini expansión. No, pero me gusta su efecto. Es curioso. Bueno, creo que no es de la mini expansión. ¡Oh! ¿Qué se dice en estos momentos? Aníbal ha tocado dos legendarias. Hace mucho que no me tocaban dos legendarias. <laughs> en el mismo sobre me refiero. Ceres. La super waifu de las últimas voluntades. Y ha sido. ha recibido mucho soporte esta, esta clase en últimas voluntades. Y. el soporte del mazo de exiliar. Cartas del mazo de. de Rúnico. Eh, ya lo dijimos en el, en el análisis. Es una carta muy buena. O al menos yo la percibo como una carta muy buena. Pero no es de la necesaria actualmente. O sea. No, no sé yo. Porque más de 21 cartas se exilia. Pero con menos. Simplemente gana estadísticas. No sigue potenciando la mecánica. Y. Lo único que si te la exilias en el proceso de andar exiliando cartas. Te la pones en la mano. Es como si la estuvieras robando. No sé yo. Es algo que. Una carta que. En, es buena, porque hay cartas bastante buenas, pero es que no las veo o no las vimos en su momento. De cara a que esta carta vaya a mejorar sí o sí el arquetipo. No sé. Es una carta que, ya veis, se puede volver un 4-4 con guardia por coste 2. Si tienes 20 cartas o menos en el mazo, que es muy fácil actualmente de conseguirlo. Y si no, pues es simplemente a acelerar la mecánica, pero sigue siendo un bicho 2-2 eh, con guardia. Eh, bueno. Para defenderte en caso de que quieras alargar la partida para tus mecánicas, es un me bicho he más, la verdad. Ahí no se puede quejar uno. Pero no sé qué quitarías para priorizar esto. O si de verdad quieres priorizarlo. Porque ya veis, hay cartas que hacen cositas al mismo tiempo que eso. Es, es una carta curiosa. Y el tema de la rareza legendaria seguramente es porque lo que viene después va a tener una mecánica en la cual esta digas. Uh, pues sí que... Sí que es interesante Vale Y ahora voy a darle a saltar Para que podamos leer la, la carta dorada que no leí Aquí tenemos a Milika Que no le he escuchado a la voz ¿Cómo se nota que llevo más de una semana afuera? No le he pillado lo que ha dicho <laughs> Ay, ha dicho la frase de Dio de de, de Jojo, yare 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 dase, pero dicho de, eh, por una oyousama yare yare dawa, muy bueno. Sabisí yo ne es eh, puede que se lo esté diciendo a otro de esto es solitario o te sientes solitario, depende mucho del contexto ahí creo. A ver, creo que le está diciendo de que algo que puede coger con la mano, pero no lo puedo traducir bien. Aparte tiene un acentillo que me confunde mucho. Y a ver en ha evolucionado? Ay. No, no logro traducir las tres partes de esa frase juntas. Lo último es, mamorete es protegerme. Eh, todo te es alcanzar. Pero sin esa primera parte no le puedo pillar el contexto todo. Eh, es raro. Y aparte lo estoy traduciendo de atrás para adelante. Y vamos con el almirante. Mm, el almirante es un combatiente para imperial que va de vínculos, y además eso es muy buena en el sentido de que de por sí es un 2-2 por 2 que con vínculo 7, muy fácil si tienes algo que pueda potenciar al vínculo, tiene que hacer dos puntos de daño a la cabeza del líder. Simplemente es como si tuviera salto, pero sin depender de ello, y es muy bueno eso. Y además con la evolución, eh, sigue teniendo el mismo efecto al final del turno, que esto es todos los turnos. Y eh, se convierte en un 4-4 que deja caer en la mesa un 1-2 y un 1-1 con guardia. Y eso obviamente te potencia la mecánica del vínculo. Porque ya solo con ella tendrías vínculo 3. ¿eh? <laughs> o sea, muy muy bueno. Y teniendo en cuenta que es, en turnos de evolución lo puedes acompañar con el ladrón. Eh, es muy eficiente. Para la mecánica de vínculos esta carita es muy buena. Y a ver qué nos tiene que decir. <laughs> eh, Icario Ageru, eh, toma mi furia, o sufre mi furia. Pero, eh, sufre mi furia es una traducción más. para entender el contexto. Omae no tsukaima Yanai. O sea, ¿no eres un minion? Ay, Norikome. Ah, esta palabra la conozco, pero ahora no me viene a la cabeza No me acuerdo Soy Totsuyuki Es Yumbi Soy Totsuyuki Yumbi Como Vamos a la carga eh, Todos juntos Sí, es algo parecido. No es textualmente, pero sí es algo parecido. Pues unos 10 sobres muy, muy ricos. <laughs> Bastante cositas nuevas y en abundancia el tema de legendarias, por fin. Vamos, 3 legendarias, dos de las nuevas. Yo no me he tocado ninguno de los hechizos de coste 1. Los hechizos de coste 1 me interesan mucho. A ver, son dorados, te los puedes acabar farmeando. Te eh, los puedes acabar fabricando, pero ahorrarte 800 viales por ellos es bastante juego también. <laughs> y esto me es bastante malo para compensar lo que me ha pasado antes, pero bueno. Y no quiero compensaciones. Anne, no sé si tengo tres copias. <laughs> no sé si tengo tres copias. Espero que no. No me gustaría conseguir mil viales, me gustaría ahorrarme 3500. <laughs> Nada por aquí tampoco. Vamos 2 y 2, venga, hay que remontar que estamos con los packs adicionales con el grupo de cartas de esos. Ni tampoco me está tocando doraditas. Es más, creo que estamos igualados en doradas legendarias ahora mismo, casi. No, una más, creo que llegamos. Está saliendo muy mal ahora mismo. Vamos, vamos. Y yo encima. Espero que Patatil esté grabándolo bien. <laughs> Solo faltaría eso. ¡Oh! Hechizo de coste 1. Aquí vamos. ¡Ey! Carta dimensional. Brutal esta carta. Barrera de Mercurio. ¿Quién será aquí? ¡Ah! La señorita que hizo que los amuletos en ilimitados sean. Los artefactos en ilimitados sean tan salvajes. Eh, coste 1. Ojito con lo que hace. Y es la que menos efectos tiene de coste 1. Un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades. Silencio a Rastina, silencio a eh, cualquiera de los últimas voluntades de última voluntad de, Dimension, de Negromante, Silencio a 7, silencio en situación limitado al samurai. Hay tantas cosas que la silencia y obviamente Ceres el hechizo es una última voluntad. Silencio. Y pierde todas sus habilidades. Eh, eso implica también de que pierde las habilidades de evolucionar. Es muy salvaje por coste 1 inutilizar las habilidades de un bicho y convertirlo en una carta sin texto. Y aparte de eso, restas 1 de coste a todos los cambios de paradigma en tu mano. O sea, es como si hubieras estampado un artefacto. Es la leche. Estas cartas son la leche. Estas cartas de coste 1 me encantan. Me encantan. O sea... Son muy, una flipada muy gorda. Por un coste tan reducido que hagan tantas cosas es muy salvaje. Bueno, otra doradita para compensar. No, no he tenido ninguna legendaria nueva, pero bueno, vamos con cuatro legendarias. Que tampoco está para hechas señoras, la verdad. Y lo que sí, ya estamos cerquita del final y solo llevo dos legendarias a las nuevas. ¡Ah! ¡Tú no! Me encanta tu diseño y además animada. Me encanta. Pero es que no te hemos visto en juego y tengo como 500 copias tuyas. Ahora ya no, porque he ido rompiendo algunas. La carta aleatoria y los ratones. Dos cartas que no han visto juego. Esta por razones obvias. Esta, pues porque no, no lo ha visto. A ver si por el tema de los amuletos se llega a ver en un futuro, pero no. Actualmente yo creo que ya está bastante servido el mazo. Nada por aquí. Venga. Más doraditas y legendarias de las nuevas, por favor. Oh mamá. Segunda almirante y Galván. Galván es una carta de imperial que está bastante curiosa porque eh, es coste 8. Sí, es un coste muy elevado. Pero ojito cuidado con lo que hace, porque. Eh, gana más X más 0 donde X es el número de tipos de combatientes aliados destruidos. Con tipo nos referimos a este tipo de aquí. En el tipo estaría soldado, comandante, levión, máquina, natura y X es el doble de esas cosas que ha pasado. Así que puede crecer mucho y diréis, vale, pero el ataque lo vuelve un combatiente bastante gordito, o sea, con con tres tipos distintos, que sería relativamente muy fácil de hacer, sería un 8x8. Eh, ya, pero lo importante es esta segunda parte. Hace I de daño a un combatiente enemigo al azar, por lo tanto no tienes ni que tarjetear, en caso de que no haya posibilidad de que puedas tarjetear, el daño va a uno aleatorio, y al líder enemigo. Y eh, es el ataque que tenga después de ganar el bufo. Ojito, porque eso siendo un soldadito en Imperial lo puedes meter incluso en el mazo en el que solo hay un comandante y el resto son todos soldados. Eh, puede ir obviamente con Octo, y esto puede potenciar el OTK que ya veía ahora mismo, porque ahí hay comandante, soldado y puedes meter alguna cosa más o, o no meterla. lento con eso ya tendría un más 4, sería 6 de daño a la cabeza. Y eso es bastante tocho, la verdad. Es una carta muy buena y también por atajo es útil, porque vemos aquí que por coste 1 hace 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Eso, a ver, no es daño a la cabeza, pero está muy bien el tema de que te quitas de encima alguna molestia que no puedas matar por combate o que no le puedas llegar a ella porque le han puesto una, una tiamata encima o cualquier cosa de esas es un bastante más útil de lo que yo pensaba al principio del análisis y a medida que lo íbamos analizando pues le encontré le encontramos ahí el gustito y al final hay que reconocerlo que es muy potente es una carta bastante interesante seguramente encuentre hueco en eso en el mazo imperial que hay ahora mismo y si no pues eh, puede ir en cualquier otra cosa la verdad está muy muy bien bueno otra legendaria de las nuevas mm, nada man Venga, vamos. Me tengo que volver a acostumbrar a grabar. Estoy mirando mucho a la pantalla aquí menos a la cámara cuando, cuando... te diría que hablar ahora. Ay, la... oh, Dios no. Que he dicho que no te sabemos dónde estás. No sabemos meterte ahora mismo en ningún sitio. Pero tengo dos copias. <laughs> Otro Fenix para sacar. Dame un poquito de variedad. Que quiero probar nigromante. El nuevo nigromante. <laughs> ¡Te he pedido variedad, cabrón. ¡Ay! ¿Cuántas, tu... ¿Cuántas de general me han tocado aquí? Unas cuantas, ¿eh? Sí, Galván. Eh, otro Fenix y otra Anne. Uff, ahora sí que sí que me sobran anes Y 15 sobres. A ver cómo va de tiempo. Ostras, 22 minutos. Es que. Mmm, hace mucho que no puedo estar delante del horario tranquilamente. Y grabando y. Tranquilamente en general. ¡Oh! ¡Gracias! La carta de mi clase. Gracias. <laughs> la carta legendaria de clerical. ¡Uf! ¡Qué buena! Coste 3, 3-3, vale, muy bien. Devolución, exila un combatente o amuleto enemigo. Ya solo con eso, ya dices, what? <laughs> vale, pero ahí no hay una con la cosa. Por aumento 6, o sea, pagar el doble. Eh, tu líder tiene la habilidad de que cada vez que juegas un combatente de clase clerical una vez por turno, restauras un punto de evolución. Eso es una pasada porque ya directamente eh, pagas 6, la juegas y a partir de ahí tienes todas las evoluciones que quieras. Entonces puedes meter en un mazo de clerical cartas que dependan de las evoluciones. ¿Cuáles serían? Pues los Eternal, tendríamos a uno que podría entrar que, y ser jugado su coste máximo, cosa que no vemos habitualmente. También podríamos meter a Grimir en un mazo de clerical, que normalmente no pensábamos en eso porque no tienes mecánicas de bichos que evolucionan solos, porque tu juego va a través de otras cartas, ya sean amuletos o gente que se invierte en amuletos, o ya sea un amuleto y muchas curas. Eh, esto habilita otro formato distinto, quién sabe. Ahora mismo el de amuletos está funcionando muy bien, el de cura sigue funcionando a un nivel muy destacado. Pero um, esto abre una puerta muy interesante para el clerical. Y a mí todo lo que le den al clerical, que lo permitan jugarla con control, porque esto es control. Y a mí me encanta jugar control. Pues me parece un, una decisión que a mí me va a apasionar. Siempre y cuando no le pasen por encima a otros, porque ya sabéis, control es delicado a la hora de esas cosas. Pero... Me encanta, me encanta que hayan sacado una carta como esta Y más aún que me haya tocado a mí eh, Vamos a ver qué nos tiene que decir ¿Abriel? ¿Abdiel? Ay, no he entendido nada Tengo que escucharlo otra vez Gaba no sé lo que es Pero Zetai no... Eh, está diciendo... Eh... No, es que necesito la otra frase, la otra palabra para saber si cambia el significado de la otra. Sate sate. Es como... Mmm, sate sate. Eh, esto tiene bastantes frases de jojo, me, me parece curioso. Y yo no veo jojo, no me gusta, pero los memes al final te los acabas aprendiendo. Ten no hay. Senji no más. Sí, me duele no saber lo que está diciéndome. Otosan. ¿Otosan? Es que no dice... Otouto sería ahí, sería hermano pequeño. Otosan es padre. A lo mejor está refiriéndose a Dios, está hablando con Dios. Uah. Tengo que leer en algún sitio qué es lo que me está diciendo. Estoy súper intrigado. Otra congelación ardiente. ¿Por qué? Y esta, esta será de la mina expansión. Permíteme un momento. Que me está me está ahora mismo eh, destrozando la mente esto venga estoy entrando ahora mismo en la web <laughs> donde está lo de la eh, expansión la señorita esta es de clase forestal no no es carta nueva pues no la he visto simplemente ya está que es verdad que las dos de nuevas de Forestal eran cartas muy caras de coste. Vale nada vamos por aquí. No me está tocando variedad, me han tocado las tres doradas estas varias veces. Y son de las viejas. Oh, es de coste uno de los nuevos. Esta carta es muy buena. Para la clase Nigromante. Fijaros todo el texto que tiene una carta de coste 1. <laughs> coste 1. Resurrección abominante. Destruye un combatiente aliado. Estamos en Nigromante. Eso siempre es bueno. Invoca una copia de un combatiente aliado con poder de última voluntad. Por tanto, va a hacer sus cosas, va a morir y va a hacer otras cosas. Eh, y con un coste de 2 o menos destruido durante esta partida. Puede ser incluso el que acabas de matar. Eh, dicho combatiente obtiene más 3 más 0 y poder de investida. Así que el hueco que acabas de limpiar y de volver a ocupar no va a terminar ocupado si tú quieres. Y puedes sacarle partido inmediatamente a la carta que has resucitado. Eh, si el número de cartas aliadas con poder de última voluntad destruidas durante esta partida es de 5 más, robas dos cartas. O sea, con. con cuatro últimas voluntades jugadas y el que mates tiene última voluntad porque también cuenta, se activaría este efecto y robarías dos cartas por coste 1, más, eh, más un bicho de coste 2 con un más de ataque y embestida. Eh, fijaros el, todo lo que hay, pero ahí no haga la cosa, porque con 10 eh, últimas voluntades jugadas, o sea, 9 más la que estás activando, invocarías dos copias en lugar de una, más todo lo anterior, o sea, sería, eh, invoc por ejemplo, el esqueleto este que, buscador de oro, el que llamamos cómicamente, por favor, sáquenme de Latinoamérica. Eh, lo estarías resucitando, siendo un 5-2, que deja caer una moto. Eh, si tienes 5 últimas voluntades eh, que se han, ya han activado, estarías al mismo tiempo robando dos cartas. O sea, un 5-2 con embestida que deja caer una moto y robar dos cartas. Y al, Si tienes 10. Son dos cartas más dos de esos 5-2 que dejan caer motos por coste 1. Los salvajes que es coste 1. Muy, muy rota una carta como esta. Muy, muy rota. Y sobre todo es de la mecánica de Últimas Voluntades. Que ya os digo, el soporte ha sido bastante óptimo. Quedemos por aquí. Eh, pine. Esta carta me, me parecía muy interesante, pero al final no vio no juego. A ver, era lógico. Dependía de muchos factores para, para saber si iba a entrar o no en, en partida. Venga, vamos, un poquito más. <laughs> Porque tú. Porque dos veces tú. <laughs> si ese, ese modo de juego no me acaba de traer. Y nada por aquí tampoco. Bueno. Me ha tocado una legendaria muy bonita. El avatar no me convence del todo, la verdad. Pero es mi clase preferida. Así que voy a intentar forzarlo. ¿Qué queréis que os diga? <laughs> buscaré y buscaré a ver si, si hay un modo para sacar el partido mejor que lo que ya hay ahora mismo en Credical. Va a costar. Bueno, caguero. Caguero es una carta interesante sobre todo porque... Eh, si esta carta es agregada desde tu mazo a tu mano durante tu turno y hay 10 o más sombras en tu cementerio, es mostrada y destruyes un combatiente enemigo al azar. ¡Hala! Porque sí. Si tienes sombras, matas a un bicho porque la has robado. De última voluntad, haces Nigromancia 3. Agregas un espadazo del alma a tu mano. El espadazo del alma. Esta cartera de aquí, coste 2, inflige 4 puntos de daño a un combatiente enemigo y si 10 o más cartas aliadas con poder de última voluntad han sido destruidas durante esta partida, también hace 4 de daño a la cabeza del líder. Por 2. Eh, recordar qué coste tiene. Recordar qué coste tiene. ¿Qué carta puede que eh, vuelva de la tumba con un hechizo de coste 1? ¡Oh! Este señorito. Y... Eso, teniendo en cuenta que él también tiene última voluntad, es muy salvaje. <laughs> Lo único que, claro, gasta que en Negromancia. Pero bueno, que también está proporcionando toda una sombra cuando muere. Así que sería como Negromancia 2 a efectos prácticos. Es bastante curioso, la verdad. Y pues mira, me viene bien porque no tenía copias de este señorito. O creo que no tenía copias. Como mucho tiene una. Así que si quiero sacarme el mazo de últimas voluntades, pues será necesario. Nada por aquí. Pero claro, él no es nuevo. A ver, es que no ha visto mucho ahora mismo en esta expansión la mesa. Y... Es una clase que siempre o está muy arriba o está muy abajo. Nada por aquí. Y vamos con el último sobre. Sorpréndeme que venga un líder, porfa. Venga un líder. No eres un líder, pero eres una, una waifu. Espinaria. Bueno, carta muy necesaria en el mazo de artefactos. Eh, es una carta que te proporciona un artefacto de coste 1 es un artefacto distinto que te proporciona el robo de dos mecánicas diferentes y si la juegas a ella por coste íntegro pues te pone artefactos también directamente en la mesa bastante curiosos eh, es una carta buena en ese sentido, bastante buena y nada, aquí serían los sobres que tenía para la mini expansión eh, Oh, no tenía ninguna espinaria. Y tampoco ningún caguero. Uf. Como se nota que este mes ha sido destructivo y el anterior también. Uf Voy muy por detrás también. Fijaros, solo 216 sobres. Normalmente estaría más, a, más adelante. A ver, otra, otra temporada. Esta. Bueno, aquí no lo hice. No profundí demasiado, pero. ¡Ay, Dios mío! Me estoy desacreditando. No, no compruebe las cosas que te desacreditas. Pues tengo más sobres que las últimas. <laughs> bueno, a lo mejor tendría más suerte o más cúmulo de viales hay guardaditos. Pero nada, vamos ahora con lo que iremos nuevo también. Porque también hay cositas nuevas. Y es esto de la actualización diaria. Y vamos a ver en la actualización diaria. Que hay un evento ahora mismo activado. Que es el de las Idol Master. Sí, Idol Master vuelve. Y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Que ahora mismo creo que no tengo los fondos metidos. Pero hay una que quiero. Una que quiero. Pero sí, indiscutiblemente. Que es la señorita de Vampírico. Que está muy loca. Esta se da aquí. Y me ha molado. Me ha molado. <laughs> me ha molado muchísimo. O sea, está muy loca. Y al parecer es así cuando sube el escenario. Después es como muy adorable. Y esto me ha proporcionado otro sobre, así que. Vamos a aprovecharlo. Patatil me está mirando con una cara de... Voy a romper el vídeo. Lo sabes, ¿verdad, Niver? Voy a romper el vídeo. No, no lo vas a hacer. ¿Verdad? Venga, venga. ¡Oh! Hechizo de coste 1. Hechizo de coste 1. De los nuevos. Llamas permigenias. ¿Y quién está aquí? La PDK. La PDK, esa legendaria del pasado, que estuvo muy rota y tuvieron que nerfearla hasta unos niveles que daba miedo hasta jugarla. De, de decir, ¿en serio? Era un arquetipo de mazo que no tenía que jugar nada más que llegar a tener furia y a partir de ese momento jugar bichos pequeños y te ganaba solo con eso porque esta te vomitaba en la cara. Sí, esa señorita. Pues coste 1, hechizo que hace la mecánica de que quieren forzar de aumentar la defensa de las eh, cabertas de dragónico de del mazo hace dos puntos de daño a un enemigo al azar a un combatiente enemigo al azar no está nada mal por coste uno y te curas de uno por, por si acaso <laughs> o sea está muy bien esta carta muy muy bien por qué porque si estás en la mecánica de potenciar las cartas del mazo también eh, tienes que intentar lidiar con lo que te estén jugando porque tú las cartas que potencias, hasta que te las robas, no, no vas a ganar el beneficio de haberlas potenciado. Y con esto, pues directamente puedes estar matando un bicho del, del principio de la partida. Eso que te ayuda. Es como un rampeo, pero que encima te permite limpiar en la mesa el rampeo de tu mecánica. Y incluso te puede permitir curarte un puntito de daño de los que te hayan hecho en esos turnos iniciales. Está muy muy bien esta carta. Y también al ser daño aleatorio, pues puedes acceder, como siempre, a cartas que no accederías porque no sean tarjeteables. También el problema es, si tu rival es, por ejemplo, como el de Imperial, que ahora puede jugar con vínculo muy fácil con la carta nueva dorada. Pues a lo mejor esa aleatoriedad te impide jugar como tú quisieras. Pero bueno, es una carta muy barata para todo lo que hace. Y mira, nos hemos despedido con una carta nueva, no está nada mal. Y lo que os quería contar, tenemos campaña nueva, han incorporado un capítulo más de la campaña. Eh, y tenemos aquí el desafío, el desafío que yo ya he cumplido, me, me puse a jugar contra esta piña dorada, ya me la ha pasado. Eh, mmm, no hice los logros, obviamente, porque jugué con un mazo para ver si podía matarle y ya está. Eh, y tenemos muchísimas recompensas, muchas de ellas son skins para cartas. Y ya aquí, hasta que lo tenga todo, pues no lo recogeré y lo mostraré todo. Pero tenemos skins para cartas, muchísimos eh, temas de sobres, tema de aquí avatares, rupias y en cantidades bastante considerables. Y al final del todo tenemos hasta esferas animadas y sobres de la siguiente expansión, de la expansión que viene el mes que viene. Así que aprovechar y pegarle bien fuerte a las piñas. Porque las recompensas es por conseguir puntos. Los puntos los conseguís por ganar las partidas. Y, y aquí, pues si cumplís las misiones es bastante más rápido. Ya está y nada ahora sí que sí me despido recordar tenemos muchas cosas nuevas en el juego hay las idols estas por si queréis meteros skins han puesto también de que los mazos eh, puedes poner que aleatoriamente te cambie en un abanico de las skins de esa clase que tú selecciones para que no siempre estés jugando con la misma skin de líder eh, o tengas que salir hasta el mazo y modificarlo para volver a tal. no puedes decirle cámbiame aleatoriamente entre yo qué sé entre Rem y. y Kaguya. No, Kaguya es de Imperial. Bueno, cámbiame, eh, por ejemplo, entre Emilia, Kokoro y. y Chica. Del de anime de Kaguya. Pues te lo cambia entre ellos. Y no te vas a un líder que no te apetece jugar ese día. Y bueno, pues aquí me tendréis. que voy a tener que meter dinero. No, tengo, tengo dinero. Pero bueno, ya lo haré con tiempo. Ya no voy a estresar más a Patatil, que son casi 40 minutos. Y a intentar subirlo hoy. Ya os digo, este fin de semana voy a intentar subir todo lo que pueda. Porque el trabajo me, me tiene muy absorbido. Y me va a tener muy absorbido la semana que viene, en la posterior, la siguiente. Mi cumpleaños lo voy a tener fuera de casa. No voy a poder hacer el especial que quería. Pero bueno, eh, problemas de, la, de ser adulto y tener que pagarte las cosas por ti mismo. Hasta luego. Hasta otra. Y me gustaría también grabar el Gran Blue Fantasy, la verdad. Tengo muchas ganas de grabar Gran Blue Fantasy.